Bien, amigos de Locos por el Craudio, aquí en las finales nacionales de la Asociación Quality realizadas en Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo. Nos encontramos este Kia Forte 2018 con medios y twitters JBL. Vean el tamaño de estas balas de JBL. Sus medios también. Ahí en 6.5 y en 8 pulgadas. Y todos esos medios y twitters están alimentados por este amplificador Infinity de la serie Kappa. Aquí se ven los procesadores de los sets de medios que están instalados en las puertas, uno en la trasera y el otro en la puerta delantera. También aquí vemos la caja acústica con 4 subwoofers también de la serie Reference de Infinity. Son de 12 pulgadas y 215 watts de potencia RMS cada uno de estos subwoofers. Aquí se ve el diseño de los conos que tienen estos 4 subwoofers. Y esos 4 subwoofers están alimentados por este amplificador de la marca Rock Series, que es el modelo RKS1000.1DL, también serie Reference de Rock Series. Aquí vemos la zona del motor donde está la batería LTH. El sistema eléctrico es original. Aquí está la caja acústica del otro lado, mostrando los otros dos subwoofers, uno colocado de manera invertida, este otro amplificador es el que alimenta los medios y twitters instalados en las 4 puertas. A mí lo que me llamó muchísimo la atención fue estos twitters tipo bala para open show de la marca JBL. Y por supuesto los subwoofers, que son Infinity y no es muy común encontrarlos en instalaciones de car audio. En la descripción de este video, amigos, les vamos a dejar el link de la empresa que es distribuidor de la marca JBL e Infinity aquí en México, que es Klapsa.